Bienvenidos a una nueva emisión de Caballos Criollos. Hoy tenemos para ustedes la cabaña La Baguala de Martín Crespo en Rosario, provincia de Santa Fe. Soy Lucía Trotz y Caballos Criollos comienza así. Y así damos comienzo a nuestro programa visitando nuevamente la cabaña La Baguala de la familia Crespo. En este caso, y obviamente más allá de todos los años que venimos compartiendo tanto con Martín, con Tata, Guillermo y Juancho, su segunda generación dentro de todo lo que es la cría de criollos, y que realmente más allá de todos estos años, más de 40 años que el Tata junto a la raza, hoy Martín nos encontramos con... ¿Con qué cabaña de La Baguala, con todo ese legado que ha recibido? Hola Walter, bueno, bienvenido. Una vez más acá a casa, es un gustazo tenerte acá. La Baguala siempre con el mismo criterio, tener caballos para usar y lo más lindo posible, que creo que es el ideal que tenemos todos los criadores. El objetivo es tener el caballo que tenemos todos en mente, de tener el caballo que a uno le gusta, bueno para montar, para cualquier cosa y lindo para lucirlo. Si tenemos que entrar en una parte institucional de aquellos momentos con el Tata, que obviamente arrancaste de chico como arrancaste después con Juan, tu hijo, ¿cómo es toda esa evolución junto a la raza criolla y cómo es que nació La Baguala de la mano de tu padre? Bueno, se va la vida atrás de esto. Se va la vida atrás del caballo. Tenemos tan poco tiempo, ¿no? Es verdad. Y se va la vida atrás del caballo que uno le gusta y que quiere criar y que quiere producir. Por eso es tan apasionante, porque es tan difícil y siempre cuando crees que lograste el caballo que te gustó, siempre le vas a encontrar algo que le falta. Te vuelvo a repetir, cuando empezó el Tata hace más de 40 años, no sé cuánto, ya hace mucho. Me acuerdo que eran muy poquitas las yeguas y él siempre me decía que había que probar todo. Básicamente para saber lo que uno cría y obviamente como uno, como te decía al principio, cría para tener caballos para montar, tenés que saber lo que estás reproduciendo. Creo entonces que sigue siendo la misma idea de que cuando empezó el Tata con esas yeguas San Justo, del Prendedor y del Oportuno, después incorporando sangres más evolucionadas, pero la idea es siempre la misma, de aquellas yeguas que se domaron en principio, se hicieron correr vacas, hasta de pecho se hicieron en su momento, fueron a exposición, sacaron premios, fueron a la marcha, siempre con el mismo objetivo, de tener buenos silleros y con buena morfología. Martín, si tenemos que hoy hablar de todos esos años de trabajo, como hiciste en resumido minuto, 40 años de historia, que obviamente no podíamos quedar horas y horas para seguir contando, pero para seguir enriqueciendo un poco todo este tema, ¿cómo es el manejo hoy de La Baguala? ¿Cómo se maneja todo el plantel de La Baguala? Bueno, vos sabés que esto es un campo chico, es un criadero chico, y yo le llamo más que un criadero de caballos, una familia, porque si bien las yeguas... como charlábamos hoy, están probadas una a una. No nacen más de 8 a 10 potrillos por año acá. Y cada una de las madres, vos vas a la manada y embozarás cualquier yegua y cualquiera corre vacas, mueve la rienda, tiene chapa en exposición o ha hecho algún premio morfológico.
Básicamente eso, más allá de que incorporo siempre alguna cría que le saco alguna potranca para ganar tiempo, digamos, que sé que me la voy a dejar de madre, pero básicamente, como te digo, es una cabaña muy chica, muy seleccionada, no solo de papeles, ya que cada vientre que está en casa y que tiene un potrillo todos los años ha hecho algo. Y si bien no salió a competir en alguna que otra yegua y no se la vio en las pistas, fue porque en ese momento uno no podía, por alguna etapa de la vida, o porque alguna yegua cuando estaba a punto de salir se estropeó y quedó para madres y realmente tenía las condiciones para reproducir. Y es de esa forma que obviamente vos armás tu selección. Sí, sí, domando todo, absolutamente todo, los domo y los pruebo y los entreno yo mismo, bueno, con Juancho ahora que me da una mano y con el equipo de gente que tengo en la Baguala, pero todo pasa por nuestras manos para saber lo que tenemos realmente, porque creo que montando es como uno aprecia lo que es cada caballo. Y hoy te permitís, después de todos estos años de trabajo, Martín, junto a tu padre, junto a tu hijo, de poder realizar este primer emprendimiento tan importante que debe ser para vos y obviamente me imagino que para el Tata, de tu primer remate con marca líquida. Sí, es un, como digo, es una tirada a la pileta. Si bien hace muchos años, me acuerdo que cuando arrancaba Mendoza, con el Tata llevamos unas yeguas a vender a Mendoza, pero así en forma informal. Lo llevamos a un amigo, Eduardito Aguirre, que remató las yeguas después de una corrida en Tupungato y fue un éxito, pero fue una cosa de entre amigos, digamos, pero esto es una cosa improvisada y salió bien, pero esto ya es un remate con todas las letras. Creo que va a ser un remate distinto, donde están todos los caballos montados, hasta las potrancas de 2 años y los potrillos de 2 años están montados ya con un inicio bueno de doma. La idea es que sea una fiesta donde se vean buenos caballos, se muestren y se prueben buenos caballos y que la gente la pase bien. Ahí, enseguida viene mucho más Caballos Criollos.